Hola, bienvenidos a UHC Práctica. Y esa es la temporada 3. La temporada 1 y la temporada 2, morí. Y pues esta vez lo voy a tratar de hacer en directo. Y si... Cagüeado. Espérenme un ratito, ¿qué? Entonces... Hola, bienvenidos ¡Ah, me a asustó! UHC Práctica. Y esa es la temporada. Ah, va bien el directo, a ver si está tirones, pero... No es tanto problema. También puedo limitar los FPS. Y bueno, y seguir, como siempre. Así que este es UHC Práctica de nuevo. Y en esta vez, en esta ocasión, como siempre ando en UHC normalmente, no se puede regenerar vida. Y pues mi prioridad es solamente equiparme lo más rápido posible. Así que... Voy también a poner un contador. A talar árboles. Exactamente. Okay. Ah, bueno. Sí, así como ese capi del pasado, mi prioridad solamente es equiparme. Qué horror es el auto jump. Mi prioridad solamente es ver qué tan rápido me puedo equipar. Y pues... yo solo debo tratar de... Jugar una hora. Ver qué tanto puedo hacer en una hora. Y pues el UHC práctica no lo estaré haciendo solo. Bueno, esta vez sí lo voy a estar haciendo solo, pero... En el próximo UHC práctica, tal vez un amigo mío va a querer grabar conmigo, va a querer hacer el directo conmigo en llamada y, pues, y hacer PvP para que la cosa sea un poco más interesante, pues, obvio. Entonces, el Smooth Light. ¿Vieron ese? Ay, perdón por golpear el micrófono. ¿Vieron ese error que dio el Smooth Light, que pasó de una claridad más oscura a una más, una claridad, una iluminación más oscura a una más? Pues así, pues, ya, ¿me entiendes? Ay, no sé cómo. Talar árboles. No. Ahí está, ¿verdad? Entonces, pim, pam. Iba a hacer todo lo posible, pues. Entonces, bueno, para, ¿cómo decirlo? Para que el directo no sea tan aburrido, pues voy a contar algunas historias. Por ejemplo, aquí tengo, me traje un termo que tenía en el refrigerador como por casi medio mes, ¿sí? Y en un termo, lo peor. ¿Qué tiene que ver esto? Ah, nada, pero solamente quiero contar algunas historias, pues, porque... Es decir, no quiero que solamente este directo sea algo vacío. Así que... Bim, 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 bim. Entonces también estoy poniendo a prueba mi GameSense, o sea, tu rapidez al iniciar.
o así es como lo traduzco yo. Entonces, como ya vieron, tenemos ya hierro, tenemos, pues tuvimos más que todo, eso fue suerte. Y perdón si no puedo leer algunos comentarios, es que, sí, bueno, sí puedo, pero me cuesta, es porque no tengo doble pantalla. Y ese es el problema. Puedo poner la doble pantalla, pero se complica mucho. Hay como algunos errores que da el OBS. Como por ejemplo que se finalizaba la transmisión por alguna razón que no conocía. Aunque como, no es como que le entienda tanto, pues, pero... Yo dije que más fácil sería solamente quitar el... se me lengua la traba. A lo que quiero llegar es que también daba algunos... Algo, cuando, oh, a ver, voy a tratar de hablar. Decidí quitar la segunda pantalla porque se me hacía algo problema porque yo no, yo no ocupo un monitor, ocupaba un televisor. Pero puedo ocupar el televisor, sí, no me hace tanto problema, pero era que tenía que girar la cabeza porque el televisor está casi atrás mío y pues eso es como desnucarme casi. Si alguien no sabe qué es desnucar, es como decir decapitarse por sí, porque nuca es aquí en Nicaragua, o no sé si también se lo conoce en otros países. Se le dice a la parte de atrás que tiene el cuello. Bueno, una parte que está acercada al... Entonces, eso. Y eso me costaba la nuca. Aunque... Estoy explorando para acá un poco a ver qué hay. Ahí hay vacas. Genial, genial, genial. Para libros, la mesa de encantamientos, para comida, experiencia, todo. Y lastimosamente no puedo escuchar los sonidos por ese mismo tema del televisor. Que pues al conectarlo se cambiaba lo que era lo que reproducía el sonido. Y para que lo único que tenía que hacer era cambiar la salida del audio. Y sí hice eso, pero no perder vida. Entonces tenemos 6. Voy a hacerme el escudo, puedo hacerme esto y por ahorita eso. A iluminar un poquito más hierro y a picar. Esperen un momentito. Épico, de difícil, épico. Fue épico.